El siguiente capítulo de la disciplina, almacenamiento de energía eléctrica, es sobre los denominados volantes de inercia. Corresponde al capítulo 5. Estos volantes de inercia también son conocidos como flywheels. Es una forma de almacenamiento de energía cinética. Y lo que vamos a ver en esta aula son los principios de funcionamiento de este importante equipamiento también conocido como batería mecánica, es un dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica que está en pleno desenvolvimiento llegando ya a, a un nivel de amadurecimiento bastante avanzado. Y es interesante ¿no? porque él... Es, carrega rápidamente eh, en forma de, de guardando energía eléctrica de forma indirecta, en ¿no? la forma de energía cinética y a través de un motor un gerador convierte esa energía cinética almacenada en la forma de energía eléctrica. Entonces es un interesante equipamiento y eh, veremos a seguir eh, los siguientes eh, temas eh, que vamos a tratar en esta aula los fundamentos eh, cómo funciona un flywheel, tipos de flywheel, materiales empregados en los flywheel, resistencia mecánica del rotor del flywheel, energía acumulada en un rotor, formas de rotor, los mancajes y rolamentos rodamientos del flywheel, Rolamentos magnéticos, un motor generador del flywheel, conversores bidireccionales, o involucro del flywheel y ejercicios. ¿Qué que es un flywheel o volante de inercia son dispositivos que almacenan energía cinética es un rotor de grande masa, ¿no? Entonces vemos aquí un rotor de grande masa y viene siendo utilizado desde hace mucho tiempo en diversas máquinas principalmente máquinas que surgieron durante la revolución industrial y posteriormente Entonces son equipamientos utilizados como equilibrio ¿no? de movimiento, eh, un ejemplo de eso existe en los carros, ¿no? todo carro en no un motor tiene un volante ahí que es una masa, que en eh, hora que gira ¿no? esa masa, ella almacena energía cinética y esa uh, energía cinética está eh, relacionada con la masa ¿no? de, envolvida, el de diámetro, de espesura, el tipo de material existen aplicaciones industriales en eh, eh, diversas, diversas máquinas. Es un um volante de inercia conocido ya desde varias décadas. Mas solo no en el inicio del siglo XX estos dispositivos comenzaron a ser eh, estudiados ya pensando en la posibilidad de, de almacenar energía eléctrica. Un trabajo pionero sobre ese tema es de 1927, de, de eh, esto dólar, que instinjan gas Turbines. Eh, eh, en ese libro, él ya muestra algunos principios de rotores eh, de flywheel y las fuerzas rotacionales envolvidas en ese proceso de almacenamiento también fueron analizadas. Inclusive esa publicación de 1927 en em varias cuestiones aún es vigente. Factos importantes para el avance de esta tecnología ocurrieron durante las décadas de 1960 y e, e 1970, principalmente con el um, programa espacial de la NASA, que promovió un um programa relacionado con el almacenamiento de energía eléctrica en em misiones espaciales. Eh, siendo eh, ese equipamiento denominado flywheel eh, un, una viabilidad ¿no? de dispositivo de almacenamiento de, de energía eléctrica pensando sustituir uso de baterías electroquímicas y durante esos años eh, también comenzaron los primeros rotores de fibras de materiales compósitos ya en la década de 1980 aparecerán mancaes magnéticos con capacidad de sustituir los rolamentos mecánicos de los rotores, eh, en un caso funcionando a altísimas velocidades. Eso porque cuando una masa ¿no? de, de un material muy pesado comienza a girar, él se apoya en mancais y por tanto tiene rolamentos. Esos rolamentos generalmente son de metales ¿no? y, y él está muy atrito. Y cuando pasa el tiempo, ese atrito va freando y la máquina para. Para vencer ese obstáculo, entonces fueron desarrolladas diversas tecnologías, siendo una de ellas uh, mancaes magnéticos. Que eh, al no tener esos uh, rolamentos mecánicos, entonces el uh, atrito fica disminuido radicalmente. Entonces ese es el objetivo de esos uh, rolamentos. Eh, o magnéticos, o ¿no? mancais magnéticos. En la actualidad, un flywheel armazena un de energía cinética, podiendo liberarla en la forma de energía eléctrica y dependiendo eh, del comportamiento de la demanda, entonces podemos eh, nuevamente convertir esa energía cinética en energía eléctrica en un momento más adecuado, ¿no? cuando sea necesario. Eh, debemos llevar en, eh, en cuenta de que estos equipamientos cargan muy rápidamente, en cuestión de segundos, y entregan esa energía también rápidamente. O sea, son equipamientos propios para cualidades de energía y otras uh, uh, aplicaciones que vamos a ver posteriormente. Esta tecnología de almacenamiento de energía eléctrica es eh, 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 de almacenamiento indirecto. Y adquirió gran importancia por causa de su altísima eficiencia. Além de eso, tiene un largo ciclo de vida, larga facha operacional de temperatura, libertad de efectos de profundidad y de descarga y, y a grande densidad de potencia y de energía. Este, por eso, una batería de chumbo ácido tiene limitaciones con la profundidad de descarga. Dependiendo del tipo de batería de chumbo ácido, no podemos descargarla totalmente, 100%. Debe ser controlada a profundidad de descarga. Este flywheel no, ellos pueden ser descargados 100% y e recupera rápidamente la energía, sin ningún fenómeno electroquímico. Bueno, otra gran ventaja de los flywheels sobre las baterías electroquímicas. Es que ellos tienen vida muy longa, con varias centenas de milhares de ciclos de carga-descarga, y, y además, hizo eficiencias entre 90% y 95%, y sin, sin depender de la profundidad de descarga. Los flywheels eh, fueron realizados eh, en diversos estudios, ¿no? por ejemplo, en. En, en laboratorios se hicieron testes flywheels con velocidades de 110.000 rpm aprendiendo densidad, presentando densidad de energía superior a 11,9 kW por kilogramo entonces eh, son tecnologías que ainda están en, de, en pleno desenvolvimiento y no atingieron aún 100% ¿no? de, 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 de estudos, falta hacer mucha cosa ainda Estos flywheels son denominados baterías mecánicas. Um, um, es de una denominación ya que tiene un um, um paralelo con las baterías electroquímicas, solo que estos son mecánicos. Esos flywheels poseen varios atributos que están listados a continuación. Eh, tem Alta densidad de potencia, alta densidad de energía, ninguna degradación de capacidad, el tiempo de vida del volante casi independiente de la profundidad del ciclo de carga y descarga. El flywheel puede operar igualmente bien tanto en nivel raso como en descargas profundas. Otra ventaja es que el estado de carga puede ser fácilmente medido una vez que esta eh, es verificada por la velocidad de rotación la más fácilmente la medición de su carga es realizada de forma muy simple. no es necesario manutención periódica Curto tiempo de recarga es una tecnología en em ascensión y e de localización universal materiales amigables con medio ambiente importante por tanto, ese flywheel tiene bajo impacto ambiental. ¿Cómo que funciona? El flywheel es una estructura rotativa, con la capacidad de recibir y fornecer energía, por tanto, el de energía es una masa rotacional. O sea, vemos aquí en este diagrama que el flywheel él funciona como motor generador. Cuando está funcionando como un motor, él precisa de una fuente de energía eléctrica y él le hace girar ese rotor, que es una grande masa ¿no? de, de diversos materiales. Y cuando esa energía eléctrica es retirada, o sea, se des, es desligado, ese rotor fica girando, ya que ese mancá, esos, esos rolamentos, eh, son fabricados con materiales que. que demora mucho tiempo ¿no? para que el atrito influencie y haga parar esa masa. Y cuando queremos energía eléctrica, él funciona al contrario como generador. Y ese rotor que está aquí con, con energía cinética almacenada, ahí él convierte eh, ese movimiento en energía eléctrica. Entonces, dependiendo de la inercia y de la velocidad de masa que está girando, una cierta cantidad de energía cinética es almacenada en la forma de energía rotacional. El atrito es disminuido, ese atrito que está aquí en los apoyos, en los rolamentos, es disminuido utilizando rolamentos magnéticos de altísimo desempeño, siendo que la totalidad de la estructura debe ficar confinada dentro de un espacio con vacuo parcial o preenchido con un, con un gas inerte. Entonces, toda esta parte eh, que estamos mostrando aquí eh, es de altísima velocidad, entonces vamos a ver que existen um, um, flywheels de diversas velocidades, más en cualquier caso es muy alta y por tanto él tiene que estar dentro de un, un recinto uh, blindado eh, eh, y con vacua, inclusive. Este un diseño muestra la descripción del sistema eh, Flywheel. Entonces, él, eh, aquí vemos que el eh, eh, CERN es ese volante, que es una masa de un diámetro y ele va a tener un, un, en kilogramos eh, un, un peso ¿no? relacionado con la potencia que, y la energía almacenada. Aquí va a tener una unidad que es un motor gerador Y lo importante es esos eh, magnéticos, ¿no? que en la parte superior e inferior. Además de eso, tiene una eh, bomba de vacío y eh, aquel eh, encapsulamiento bastante resistente. Y obviamente tiene eh, aquí una forma ¿no? de fixar él en el enojado. Y, y más importante ainda de ese equipamiento es la parte de control, eh, eh, denominado sistema de condicionamiento de potencia. O sea, esta parte externa que es control electrónico va a permitir que el flywheel reciba informaciones para él saber en qué momento va a actuar como generador y como motor. Entonces esa este, parte de control es muy importante. Durante la carga, entonces el flywheel es movimentado por un um motor. Y e durante la descarga, el mismo motor actúa como un um generador de producción de energía eléctrica a partir de la rotación del volante. Entonces aquí tiene ese motor generador y e, e, e vemos aquí en este diagrama como que él está dentro, ¿no? de esa parte externa es prácticamente en una cápsula. La energía eléctrica liberada por el firewheel depende del tamaño y de la velocidad de tu rotor, siendo que el sistema motor-generador debe ser adecuado a ese sistema. Y está aquí en ese diagrama a, a parte electrónica, que es muy importante. ¿no? En el cual existe una unidad de que es rectificadora, cuando recibe corriente alternada, transforma en continua, un, una línea de, de transporte ¿no? de la energía eléctrica, y aquí un inversor bidireccional, o sea que trabaja en continua y alterna en ambos lados. Y, y aquí vemos un otro conversor que va para la carga. Después vamos a ver con más detalles esa etapa tan importante ¿no? de un flywheel. Entonces, un flywheel es un elemento totalmente pasivo, en que, eh, en que un sistema mecánico produce movimiento a través de una inercia adicional. Él continúa en movimiento por inercia, cuando el motor propulsor es eh, detenido, y, y por tanto se opone a esa aceleración o parada brusca de un movimiento rotativo. Entonces, estos sistemas, eh, en realidad, almacenan energía eléctrica en la forma de energía cinética por medio de ese motor eléctrico que acelera el volante durante la carga y ese mismo motor después actúa como generador durante la descarga. Y vemos ahí detalles de, de un flywheel. Outro flywheel vai depender né, do, do fabricante, mas todos têm mais ou menos a, a mesma estrutura. Onde destaca o flywheel mesmo, que é a massa né, de um diâmetro, e, e, e isso determina a potência. E os outros são já os equipamentos, motor, gerador e toda a parte assim, de rolamentos. Con relación a, a, a parte de almacenamiento de energía eléctrica y cómo podemos calcular eso, entonces energía cinética acumulada eh, eh, en un cuerpo con distribución de masa eh, aquí eh, x girando en volta de un eje fijo con velocidad angular omega es eh, dada por esta ecuación de energía, entonces eh, resulta la energía cinética né, un medio eh, y es el momento de inercia que para cualquier objeto es una función de forma de masa y e a velocidad angular al cuadrado esa sería la ecuación más simples de energía derivada cinética, né, de energía cinética de análisis de energías cinéticas lo único que mudó aquí fue a velocidad angular y e el momento de inercia para rotores de azo cuya forma dominante es un cilindro sólido, un momento de inercia y es dado por esta ecuación: en medio r al cuadrado, donde r es el rayo del cilindro y, y, y m representa la masa del cilindro y ρ es la densidad de material del cilindro. De esta ecuación aquí, la masa puede ser sustituida por la función SP veces A es el comprimento y rho a densidad. Entonces ese momento de inercia va a depender del tipo de rotor. En este caso, esta es una ecuación para un rotor cilíndrico sólido. O sea, su forma es un cilindro sólido. Mas no es, existen volantes de diverso tipo, ¿no? que tienen algunos que son OCOS, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando de un, 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 un momento de inercia de un cilindro cir, circular OCO, eh, que son dos cilindros: ¿no? un cilindro interno que no contiene nada y el externo que da más. Ese, ese tipo de, de rotor puede ser construido de aso o material compuesto. En este caso, un momento de inercia es eh, eh, otra ecuación ¿no? que resulta de un cilindro oco, en el cual vemos eh, eh, que sería un cuarto pi eh, a veces el comprimento del rotor, la densidad eh, que depende de un material, y esos eh, son los, eh, los rayos ¿no? interno y externo. Entonces eh, eh, la primera ecuación muestra que la forma más eficiente de aumentar la energía almacenada pelo flywheel es la velocidad. La primera ecuación que vimos eh, está a omega al cuadrado, o sea, velocidad angular al cuadrado. Por tanto, eh, esa velocidad que está al cuadrado determina, en gran medida, cuánto de energía es almacenada. Mas existen límites, principalmente relacionados con el esfuerzo. Desenvolvido pelo rotor en función a las fuerzas inerciales denominado esfuerzo de tensión sigma, e, e, eso está relacionado porque el rotor va a girar a grande velocidad, mas él en esa enorme velocidad puede sufrir ruptura, está sometido a un gran esfuerzo. ¿no? Ahí existen fuerzas cent de, de centrífugas y una masa girando a grande velocidad. Entonces ese límite está relacionado con eso. Son las fuerzas inerciales eh, conocidas como esfuerzo de tensión claro o sigma. Entonces en este ejercicio van a quedar claras esas primeras ecuaciones. El ejercicio dice un um volante de inercia homogéneo con masa de 25 kg y un metro de diámetro gira en em torno de un um eje vertical pasando pass tu reposo hasta atingir 90 RPM. em 10 segundos, pede calcular a força constante capaz de produzir esse movimento durante 10 segundos, calcular a energia cinética do volante quando gira 90 rpm, Nós estamos fazendo aqui um cálculo para uma velocidade angular muito baixa, 90 rpm, o item C eh, vai mostrar que acontece quando aumentamos para 10,000 mil rpm. de 90 para de RPM para 10.000. Entonces ahí vamos a ver que el resultado va a ser un, una energía cinética mucho mayor. ¿no? Por tanto, eh, la velocidad que va a determinar esa energía cinética. El ejercicio estará resolvido eh, en otro documento. Tipos de flywheel. Eh, de, entonces, esos flywheel pueden ser clasificados de acuerdo con la velocidad angular tu rotor. Entonces existen flywheels de baja velocidad, cuando esa velocidad angular es menor que 6.000 RPM, y flywheels de alta velocidad, cuando superan ese valor, ¿no? o entre estamos hablando ahí entre de, de esa cuarta, de esa quinta RPM, o sea, de 10.000 a 100.000 RPM. Y en esa tabla están listados características de flywheel de alta y baja velocidad. Entonces, aquí en esa columna están de baja velocidad y aquí de alta velocidad. ¿sí? Eh, aquí va a depender del material. ¿no? De baja velocidad el rotor generalmente de azo. Ya de alta velocidad son materiales compuestos puede ser eh, fibras, fibras, fibra carbono, nuevos materiales que existen y que, e que resisten esas essa enorme, enormes fuerzas axiales a las cuales está sometido. Y e también las máquinas de conversión van a mudar un um poco, en el no caso de baja velocidad son asíncronas de magnetismo permanente ya las otras eh, eh, pueden ser eh, con algunas mudanzas por ejemplo con máquinas con reluctancia variable, en fin son de diversos tipos de máquinas, un no costo ese ¿no? es de baja velocidad y el costo es mucho menor que de alta velocidad entonces comencemos por los flywheels de baja velocidad ¿no? que giran a una tasa de 6.000 rpm ya es bastante alta ¿no? considerando el diámetro de un flywheel con más de un metro de diámetro. Este tipo de volante es generalmente fabricado utilizando materiales como ASO o estructuras de fibra carbono reforzadas con ferro o con la finalidad de resistir a altos esfuerzos de masa, mas también están unidos utilizando componentes y diseños estructurales relativamente de bajo costo. La densidad de energía es mayor en 5 más veces que cualquier batería de chumbo ácido. Entonces, este flywheel tiene una alta, altísima densidad de energía. La capacidad de potencia de salida del flywheel es directamente proporcional al tamaño del conjunto motor-generador y al sistema electrónico de control y conversión. Entre ese motor generador y el controlador conversor representan la mayor parte del costo de un sistema de flywheel de baja velocidad. entonces esas unidades motor generador y la parte electrónica de potencia del controlador conversor representan grande parte del costo de una máquina de ese tipo. Aquí estamos observando un flywheel de baja velocidad, eh, una unidad de entre de 1800 y 3600 RPM y 6.000 kilogramos de masa de tu rotor. E, ese flywheel es de 1.100 kilovatios y, y de energía 4.6 kilovatios hora. Es conocido como Bright que es de, una, de un fabricante. ¿no? Entonces, trabaja como una unidad de ponte a movimentar sistemas de alta potencia para activar generadores, dice. Sí, eso ahí vamos a ver que existen muchas aplicaciones para Flywheel, algunos adaptados para trabajar eh, en, en sectores de control de calidad de energía, otros pueden ser integrados a vehículos ¿no? como por ejemplo trens, metros, trenes o carros también. ¿no? Entonces, depende de la función. Este, en este caso este está relacionado con la activación de generadores, dice. Con relación a los flywheels de alta velocidad, eh, estos están constituidos por pequeños flywheels de pequeño diámetro, por con una tasa de giro acima de 10.000 RPM, velocidad angular acima de 10.000 RPM. Entonces, son fabricados utilizando materiales resistentes en conjunto con diseños optimizados. De mecanismos y perfiles diferentes ¿no? al, al modelo de bajas velocidades. Todo eso con la finalidad de resistir a, a enorme fuerza centrífuga relacionada con esa altísima velocidad ¿no? que puede atingir hasta 100.000 RPM, dependiendo de tipo. ¿no? Son compactos y frecuentemente construidos en la forma de blocos modulares, con la forma y tamaños de las baterías padronizadas de chumbo ácido. Eh, con relativamente menor peso más teniendo entre 10 a 20 veces mayor cantidad de, de, de densidad de energía supera cualquier batería en realidad este tipo de flywheel son unidades bastante pequeñas sólo que con velocidades altísimas aquí okay. vemos un, un ejemplo de un flywheel de 15 kWh de energía, que tiene más o menos un metro de diámetro, siendo que el volante de fibra carbono y, 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 y ferro, eh, que está con una masa de 200 libras, girando a 12.000 RPM. Este flywheel fica ancorado sobre un apoyo magnético de fibra carbono. Reforzado, siendo que el conjunto fica dentro de una cámara de vacío, como ya vimos ¿no? anteriormente. Entonces, y den, uh, claro, los cabos de acceso ¿no? para la unidad de control de potencia. Otro ejemplo de Firewheel es el modelo Kimo Seinstein. Este trabaja con un control electrónico que utiliza transistores de alta potencia, los conocidos IGBT o FETIS. La energía almacenada en este tipo de flywheel es determinada por la velocidad, y por la masa y por la geometría de la rueda abrigada en una cámara de vacío, todo ese recinto. Los límites de la potencia en la entrada y en la salida son ajustados por el control electrónico. Por causa de los avances recientes en materiales, materiales compuestos, ¿no? como fibras de carbono, resinas de cola epoxi ese sistema opera con velocidades mayores que 45 mil rpm eh, puede soportar en volta de 90 mil ciclos de carga descarga sin perder su funcionalidad como podemos inferir este tipo de flywheel de alta velocidad eh, está relacionado con el avance de los materiales resistentes que fueron conseguidos en estas últimas décadas y eh, ellos son de pequeñas unidades más con rotores de altísima resistencia a las fuerzas centrífugas entonces con, con base en eh, material del rotor existe otra clasificación de flywheel y eso ahí ya eh, levando en cuenta el material del rotor entonces, en, en esta clasificación podemos mencionar que existen Flywheels con rotor constituido con un avanzado material compuesto como fibra carbono o grafite, y flywheels con rotor de azo. Entonces aquí vemos este flywheel de la Universidad de, de Texas en Austin, tiene un rotor de material compuesto gira 48.000 rpm desenvolvendo más de 90.000 ciclos de carga-descarga sin pérdida de funcionalidad. O sea, aquí vemos la típica aplicación del avance de la ingeniería de materiales. Gracias a eso es posible fabricar esos equipamientos. Con relación, entonces, ya que es importante ¿no? el flywheel propiamente dicho, que es el rotor y está sometido a fuerzas extremas, entonces, existen materiales ¿no? eh, que pueden resistir eh, esas condiciones. Y en, en la primera ecuación que te tenía mostrado, vemos eh, que la energía eh, almacenada es proporcionada a masa del volante y al cuadrado de la velocidad angular. Eso mostré en la ecuación 1. De esa ecuación, entonces, podemos eh, eh, tirar que la máxima energía almacenada e, en última instancia limitada pelo esfuerzo de tensión aquel esigma o sea si existe un material que resista velocidades extremas ahí vamos a conseguir almacenar eh, energía eh, cinética en grande cantidad más si el material no resiste el equipamiento va a colapsar por tanto ese es un limitante ¿no? de, para almacenar energía es la resistencia al esfuerzo de tensión ese está relacionado con el tipo de material y e la máxima densidad de energía con relación al volumen y e a masa del rotor. Entonces está dado por esta ecuación donde EV y e EM es la energía cinética por volumen no en el primer caso y e por masa en no el segundo. O K representa el factor de forma, ou seja, com a forma rotor, e o sea, relacionado con la forma del rotor. Y el sigma ya mencionamos el máximo esfuerzo de tensión del rotor que ese dado ven en tablas, de, dependiendo del tipo de material, entonces las características son fornecidas pelo fabricante y ese rho es la densidad del material del rotor. Entonces con esas dos ecuaciones, la energía cinética en, en volumen entonces es igual al a factor de forma veces el máximo esfuerzo de tensión. Y en la otra ecuación que es energía cinética con relación a masa, está dado por el factor de forma, a veces el máximo esfuerzo de tensión, y dividido por la densidad del, del rotor de ese material. Entonces, en esos materiales, la energía cinética almacenada de un rotor depende de las propiedades del material. Ou seja, seu valor é proporcional ao esforzo de tensión e inversamente proporcional á densidade. E iso vai mostrar que para construir un um rotor deve-se utilizar materiais que possúan alto esforzo de tensión e baixa densidade. Sería o ideal, non Materiais que tenham, que resistan alto esforzo de tensión e que teñan ao mesmo tempo baixa densidade. Esos materiales que cumplen esas reglas serían los compósitos de fibra eh, en este momento ¿no? de histórico, porque eso puede mudar ¿no? de aquí a algún tiempo dependiendo del avance de los materiales. En este momento los compósitos de fibra son los materiales más adecuados para los rotores de un flywheel. Y la utilización de esos materiales compósitos permite un sustancial incremento en la velocidad de rotación. Y en la densidad de potencia. Y aquí vemos diversas características, características de diferentes materiales de un rotor de un flywheel. En cada uno, aquí en, el, en esas tablas, generalmente están fornecidos esos, esos eh, dados, como es de densidad en kilogramos por metro cúbico, aquel esfuerzo eh, sigma que está dado en megapascales. Y hay energía en ¿eh? megajoules por metro cúbico te, eh, en términos de volumen y en masa. En masa, kilojoules por kilogramo. Y cada uno um, de los materiales, aluminio, azo, epoxi, eh, grafita, eh, todo eso va a depender, eh, cada uno va a tener diversas densidades y esfuerzos. ¿eh? Por ejemplo, ese ese grafite a, a ese epoxi HS epoxi LT 1500 y más con densidad mucho mayor 1600 embora en em términos de densidad también él tiene menor densidad es un um material interesante y e, e armazena gran cantidad de energía en em términos de volumen y e también de masa Aquí vemos otros eh, parámetros físicos, las fibras comerciales y también con, con las mismas informaciones ¿no? en términos de esfuerzo, en este caso en gigapascales y a densidad en kilogramos por metro cúbico y aquí a, a energía armazenada, vatios hora por kilogramo. Entonces todo esto son eh, fibras comerciales. Que están aquí en pleno. Eh, estas eh, eh, fibras fueron desarrolladas en estos últimos años ¿no? y aún existen muchos materiales que están en pleno desarrollo. Los mejores rotores de un flywheel entonces son construidos utilizando compósitos reforzados con fibra. Y além de desarrollar mayor rotación y almacenar más energía que los flywheels de azo, los rotores que emplean compósitos son mucho más seguros cuando la velocidad máxima de seguridad es ex excedida, una vez que en esa situación ellos tienden a desgastarse y e a des desintegrarse gradualmente a partir de la circunferencia exterior, o en vez de explodir de forma repentina. O sea, son materiales que resisten mucho y no colapsan así bruscamente, no, no, no exploden O sea, no, no sufren así una explosión repentina. Ellos sufren deformación gradual. Es una característica importante. Ah, también es necesario mencionar que una importante cuestión relacionada con ese funcionamiento es cómo obtener una alta densidad de energía utilizando rotores feitos ...de un material con una cierta resistencia mecánica. O sea, no, no existe ningún material que, que tenga una resistencia infinita. Él va a tener siempre un límite ¿no? superior. Entonces, la resistencia mecánica de un material puede ser cuantificada... ...considerando el máximo esfuerzo al que el material puede ser sometido... ...sin sufrir deformación permanente o rompimiento... Entonces, cuando existe un material girando en un hecho, eh, vemos aquí eh, coordenadas y otras cantidades utilizadas en la definición de un rotor. Existe una fuerza centrífuga, ¿no? que, que, tem, que debido a la alt, altísima velocidad, la ¿no? fuerza eh, tiende a hacer colapsar la estructura para afuera. ¿no? La parte baja de la figura, entonces, aquí en la parte inferior, muestra la forma de la mitad del tiroide confinado entre el rayo R, que es un rayo aquí, y R más de R. Que es un análisis ¿no? de diferencial para ver el cálculo del esfuerzo de ruptura. Entonces, este, este diseño es para avaliar el esfuerzo al cual está sometido un sistema girando. A partir de, esas, de esos de testes hechos en laboratorios, sometiendo rotores a condiciones extremas, son construidos son construidas esas tablas, ¿no? fornecidas en manuales, en libros, de, por ejemplo de factor de forma de flywheel. Entonces existen diversas formas ¿no? de de flywheel. Una de ellas es cilíndrica, otras son de, de, de toroides, toroidal, entonces cada uno um depende, dependiendo de la forma va a existir un um K, KM, eh, que varía para cada material y e forma aquí en esta tabla están las propiedades dos materiales utilizados en em rotores de un um flywheel eh, aquí tengo para diversos materiales que van desde tipos de azo, de titanio, fibra carbono, Entonces, todas estas informaciones de densidad y e de sigma, aquel esfuerzo de tensión, y e, 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 todas esas son aplicadas en em ecuaciones que vamos a ver a, a, a continuación. Aquí, por ejemplo, vemos un um flywheel con tensión radial y e de arco, e um es un estrecho cilindro oco girando en torno de su eje con velocidad angular omega. Cuando este, esa masa eh, por dentro de oco eh, está girando, entonces eh, él va a estar sometido a fuerzas. En este caso, para un material isotrópico, la tensión radial sigma eh, de un rotor puede ser calculada con esta ecuación. Eh, donde tres veces V. Es, aquí están. Eh, eh, ese V es el coeficiente de Poisson. El G aquí es la velocidad ¿no? de, 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 de aceleración de la gravedad. Ya vimos. Os, ese aquí es la densidad y la velocidad angular. Y esos son los rayos ¿no? internos y externo Entonces, eh, eh, toda esa... Eh, esa ecuación nos va a permitir calcular la resistencia máxima de esfuerzo ¿no? de ruptura a cual ese tipo de rotor, en este caso cilindro oco, va a resistir. Y, y para cada uno de los rotores de diversas formas van a surgir diversas ecuaciones. Entonces, en este caso... Eh, la tensión de arco, aquella que tiende para afuera, es calculada con esta ecuación. El sigma de un um rotor puede ser calculado, eh, levando en em cuenta las mismas variables né, de número de Poisson, la densidad, la velocidad angular y e los rayos um, um externo-interno e de ese material oco. Otro, aquí otra tabla que complementa las anteriores eh, tablas, materiales apropiados para construir rotores de un flywheel. Son eh, eh, tablas eh, de otras fuentes que podemos utilizar para aplicaciones, eh, resolución de ejercicios. Eh, Algunas tablas muestran informaciones que complementan las otras. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí está fornecida máxima densidad de energía y un costo. Bueno, esas son informaciones que complementan. Con relación a cuánta energía acumulada en un rotor, esa ecuación determina a máxima densidad de energía de un flywheel que puede ser calculada relacionando máxima densidad de energía almacenada o E con relación a masa total do flywheel. O sea, aquí nos va a fornecer vatios hora por kilogramos, por ejemplo. Y es igual a máximo esfuerzo de tensión del material, sigma, veces el factor de forma do flywheel, k dividido por la densidad de material. Entonces, esta ecuación puede, puede ser interpretada de la siguiente forma. Dada un aceptable esfuerzo de tensión sigma, o sea, que no sea superado en ¿no? el rompimiento, existirá una máxima densidad de energía. O sea, esa máxima densidad es límite de ruptura. Eso no dependerá solamente de la velocidad angular, mas mucho más de las características de los materiales relacionados con su resistencia mecánica a los grandes esfuerzos. O sea, como ya teníamos mencionado anteriormente, quien determina la energía almacenada es justamente el tipo de material, o sea, cuánto es resistente a las fuerzas centrífugas. O coeficiente de esfuerzo para diseño eh, típicamente es una fracción, eh, factor de seguridad de la máxima atracción. O sea, en realidad, esa máxima atracción. Eh, no puede ser superada, ¿no? porque si no el ya, 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 rotor estaría colapsando. Por tanto, esa ecuación M EM fornece un um, valor máximo de energía acumulada. Significa que implícitamente engloba un máximo valor de omega, en no el cual el flywheel no colapsará por deformación permanente o por desintegración. O sea, son valores máximos. Y no podemos someter un, un flywheel a esas condiciones extremas. ¿no? Siempre debemos tener algún margen de seguridad, pero podemos calcular cuál ¿no? el máximo de energía que ese flywheel puede almacenar esa e, forma de un rotor de un um flywheel también determina la cantidad de energía la geometría de un um rotor generalmente es escogida de tal forma maximizar a maximizar la densidad de energía y e, o la energía específica o sea esa forma de un flywheel va a determinar la densidad de energía para optimizar un momento de inercia será necesario colocar masa no eje de rotación de forma a aumentar la densidad incrementando un momento de inercia ahí. En ese caso, el máximo esfuerzo de tensión de un material sigma puede ser determinado por esta ecuación. Eh, densidad de veces un rayo al cuadrado, veces la velocidad angular al cuadrado. Y con la ecuación de energía, eh, donde está aquí ese factor de forma a veces el esfuerzo dividido por la densidad. ¿eh? energía específica eh, puede ser calculada para diferentes modelos del rotor en términos de factor de forma k y es, eso ahí puede ser eh, mostrado en una tabla de este tipo. ¿no? Aquí tenemos diversas geometrías de flywheel desde plano, un flywheel un, un plan, de forma plana. Otro flywheel así, tipo Oco, la parte externa, tiene una masa sólida y e por dentro es Oco. Otro flywheel de tipo así, diámetro externo, con masa, después una disminución de masa, pero mas no es vacío. Es otro tipo de forma. En ese caso, el factor de forma es 0,40. En no el primero, 0,61. Aquel otro, 0,50. Y, y ese otro, con un, un ojo con menor diámetro, es 0,31. Entonces, depende de la geometría ¿no? del flywheel. Ahí vamos a tener un, diversos factores de forma. Y así, ese flywheel tiene diversas formas. Como estamos observando aquí este eh, eh, ol, olhando de forma frontal y superior a ¿no? vista frontal y superior todo con la idea de de disminuir la densidad de un material y al mismo tiempo que soporte a, a, a ese factor sigma ¿no? de que, que el sistema no colapse entonces son Factores de forma depende, eso depende de ensayos ¿no? feitos por cada fabricante y él le toma decisión de construir flywheel con rotores que le hace más conveniente. Aquí vemos otro un, un gráfico que muestra los tipos ¿no? de, de formas de flywheel de rotores. La largura y la forma del rotor influencian la capacidad de almacenamiento de energía. Por tanto, el factor de forma K es determinante para conocer la energía específica de un equipamiento. Que vemos que en esas ecuaciones de cálculo existe el factor de forma y va a depender de eso. ¿no? Entonces, aquí hay otra tabla que complementa la anterior. Aquí tengo diversos factores de forma, siendo que la forma de disco con ¿no? factor de forma 1. Y a partir de ahí va y llegando a un factor de forma menor, eh, otro, una forma plana, bastante plana, con menor masa, eh, sería 0,305. Y entre ambos extremos existen diversas formas de flywheel, de volante de inercia. Con relación al comprimento del rotor, el comprimento óptimo de un rotor de flywheel está relacionado directamente con los aspectos dinámicos del equipamiento. Un cuerpo en rotación puede estar sometido tanto a fuerzas críticas en la parte rígida cuando a modos de resonancia de flexión. Si un mancao es muy rígido, todos esos esfuerzos críticos irán a ocurrir acima de la frecuencia de funcionamiento del rotor, ocasionando pérdidas elevadas. Un um mancao muy rígido, é, é, por ejemplo, un um mancao con rolamentos metálicos. Así, un um mancao escolhido deberá ser suficientemente masivo para garantizar que las fuerzas críticas no acontezcan y e ocasionen la pérdida de eficiencia de un flywheel. De ahí el surgimiento de rolamentos magnéticos, donde no existe parte mecánica. La razón entre el comprimento y el diámetro del rotor es específicamente escogida para ser significativamente mayor o menor que un eh, relacionado con un, para disminuir riesgos en funcionamiento eh, cíclico del equipamiento. O sea, el comprimento del rotor también tiene límites. E, eh, ejercicio aquí para aplicar las ecuaciones anteriores. Calcular la máxima energía en kilovatios hora que un flywheel de tipo thin ring, borda fina, con masa total de 200 libras puede acumular. Asumir que el material del volante es de aso. este ejercicio va a mostrar la aplicación de las tabelas anteriores y de las ecuaciones de cálculo de energía. Y voy a mostrar el ejercicio en otro documento. Como vimos, el eh, eh, a, 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 a comprimento de un rotor eh, de un flywheel né, está relacionado también con la capacidad de dos rolamentos, inferior y superior. Entonces, es mancales y rolamentos eh, son elementos de apoyo y ellos justamente van a determinar cuánto tiempo va a ficar girando esa masa. Existen mancáis con rolamentos de bolas, de rolamentos mecánicos ampliamente conocidos, y e mancáis magnéticos, y e, e sus más importantes parámetros de evaluación son el peso, las perdas y e el costo del ciclo de vida. Los rolamentos a bolas incluyen materiales avanzados de cerámica y e asos muy duros. Existen también con la finalidad de construir flywheels. Eficientes modificaciones en la forma constructiva de esos rolamentos mecánicos que incluyen cerámicas y e asos muy duros. El límite de aplicación de ese tipo de rolamentos depende de la velocidad de rotación, que generalmente está en la faixa de 20.000 y e 40.000 RPM, Más mayores velocidades ya no son tan óptimos. Y de ahí surgen los rolamentos magnéticos, eh, que, ya que estos rolamentos mecánicos no son adecuados para ser utilizados en flywheels modernos, debido a que a altas velocidades de rotación produce mucha fricción y por tanto ciclo de vida más corto. Por causa de esas limitaciones de los rolamentos mecánicos surgen los rolamentos magnéticos para resolver ese problema y que pueden ser... Eh, Uh, de ese tipo. De un um rolamento magnético es un um rolamento que soporta una carga usando el uh, fenómeno de levitación magnética, sin contacto físico. O sea, ellos pueden levitar un um eje de rotación y e permitir un um movimiento relativo sin atrito o desgaste. O sea, son equipamientos especiales que. Llega a utilizar, até, en algunos casos, materiales eh, superconductores y, por tanto, precisan todas las condiciones para obtener eh, esa superconductividad y algunas otras tecnologías de fabricación. En todo caso, el costo es mayor, ¿no? eh, más la cantidad de energía almacenada también es superior. Entonces existen rolamentos magnéticos, eh, como estamos mostrando aquí, en términos de densidad de kilogramos por metro cúbico, esfuerzo ¿no? de megapascales y aquella remanencia ¿no? de en Tesla. Entonces son materiales que utilizan eh, elementos químicos, como por ejemplo neodimio o, co o samario cobalto, ferritas, también entonces, son materiales bastante caros ¿no? y escasos en la naturaleza, pero son propios para fabricar ese tipo de rolamentos en los cuales se produce, la idea entonces es producir esa levitación sin que exista ningún contacto físico, ¿no? y de esa forma el echo fica girando, a, a, no vamos a decir de forma infinita, ¿no? porque va a tener siempre algún tiempo en em que va a parar, mas es un um longo tiempo que ele va a ficar girando sin parar. Una vez que el motor accionó el rotor, ahí le va a ficar girando. Esos rolamentos magnéticos tienen poco desgaste, no utilizan componentes móviles, funcionan sin lu lubrificante y e con pequeñas pérdidas internas durante el almacenamiento de largo plazo. Y en la actualidad existen tecnologías de rolamentos basadas en superconductores de alta temperatura HTS que pueden disminuir los costos y las pérdidas, además de soportar rápidas ligaciones del equipamiento. mas para mantener este rolamento es necesario contar con nitrógeno líquido y, por tanto, enfriamiento criogénico. Entonces son flywheels muy especiales y caros, pero existe esa tecnología y con el ¿no? con paso de los años, ser conseguidos algunas otras formas más baratas ¿no? de hacer eso. Entonces aquí vemos una tabla que compara diferentes tipos de rolamentos utilizados en flywheel, eh, tanto los mecánicos a bolas, magnéticos y estos es de superconductores. Entonces, en términos de densidad, de, 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 eh, aquí, eh, kilogramos, aquí tem, eh, 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 destacan ¿no? aquellos rolamentos de superconductores, solo que precisan eh, sistemas criogénicos para mantener el frío. Y ambos tienen diversas ventajas y desventajas relacionadas con las características ¿no? de, de qué finalidad. Para qué aplicación va a ser utilizado un flywheel? Entonces, eso ahí está relacionado también, el costo está relacionado también con eso, ¿no? ¿Qué tipo de aplicación queremos dar a un flywheel? Eh, con relación a esos rolamentos magnéticos, existen tres tipos: eh, pasivos, activos y híbridos. Un rolamento magnético pasivo, PMB, son las de abordaje más simples y baséanse en un imán permanente concebido de modo a apoyar y a levitar un objeto tomando uh, 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 tornando libre en ¿no? un contacto con el resto de estructura, ese es el rolamento magnético pasivo magnético activo AMB son constituidos por una bobina que al ser alimentada por una corriente produce una fuerza magnética que provoca la levitación del objeto. Esas bobinas pueden ser de conductores simples, mas los prototipos que fueron desenvolvidos son utilizados conductores de alta temperatura. Y e los rolamentos magnéticos híbridos (HMB) combinan tanto elementos magnéticos pasivos como aquellos rolamentos magnéticos activos. Este tipo de rolamento usa un imán permanente para compensar la gravedad y la fuerza resultante de las velocidades excesivas, usando bobinas magnéticas para compensar las instabilidades. Como vemos, esa área de rolamentos ainda eh, está en pleno desarrollo. falta abaratar los costos y mejorar ¿no? ampliamente eso. Um, Otro elemento importante es el motor generador, el Flywheel. Entonces, esa es la máquina eléctrica que va a hacer la posibilidad de almacenar energía cinética y e transformar eso en em energía eléctrica. Entonces, es un um elemento principal del Flywheel, motor generador. Entonces, es una máquina eléctrica agiendo como motor. Que acelera el volante y, y, y eh, almacenando energía en la forma de energía cinética. Y, y, y para eso precisa consumir energía eléctrica. Y las máquinas asíncronas son utilizadas en aplicaciones de alta potencia, debido a su construcción muy robusta, grande torque y bajo costo. En esta tabela están aquí listadas las principales características de las máquinas eléctricas apropiadas para un flywheel. Aquí vemos tantas máquinas asíncronas, aquellas con reluctancia variable y aquellas con máquinas síncronas con magnetismo permanente. Entonces, son diversas características de potencia, de, de densidad de energía específica de potencia, de, de eficiencia de equipamiento, los esfuerzos de tensión y el costo. Estas son informaciones que pueden ser eh, lidas con mayor atención para obtener eh, informaciones relacionadas ¿no? con el diseño, en fin, otras aplicaciones. El motor generador de un flywheel, entonces, eh, podemos decir que existen dos tipos, máquinas síncronas con magnetismo permanente, ya te había mencionado las máquinas asíncronas y estas son las máquinas síncronas con magnetismo permanente, eh, que son de flujo axial o máquinas de magnetismo permanente de flujo radiado. Entonces existen numerosas varias alternativas para la concepción de un motor generador de tipo MPFA, magnetismo permanente de flujo radiado. Máquinas de rotor interno, de estator interno, con multidisco o rotores con magnetos montados internamente a una superficie. Al índice un motor generador de ese tipo MPFR, los magnetos pueden estar montados en la superficie de un rotor axialmente eh, rodeado del estator. Entonces, ese, ese tipo aquí vemos: radio de la máquina MPFA y aquella otra máquina de tipo MPFR. Entonces, tiene diferencia en la concepción ¿no? de, de, de la construcción del tipo de máquina. Las máquinas, esas denominadas MSMP, no tienen perdas en el rotor y por tal motivo son apropiadas para serem confinadas en vacío. mas el magnetismo permanente está sobre riesgo de desmagnetización accidental principalmente cuando hay variaciones de temperatura. Además, los magnetos permanentes tienen un costo muy alto y e baja resistencia a la tracción. Y e para solucionar esos problemas, eh, eh, fueron propuestas máquinas de relutancia variable, MRV, que están basadas en no un principio de funcionamiento, eh, que utiliza la tendencia de un rotor en em se deslocar. Para una posición donde la reluctancia es mínima, a la cual corresponde a la posición donde la inductancia de la bobina es excitada o estatoria es máxima. Y que tiene como ventajas eh, eh, ofrecimiento de gran robustez y costo de, pro, de producción estimado reducido. Entonces, esas máquinas de reluctancia variable eh, son utilizadas ampliamente eh, en este momento de avance de esa tecnología. Aqui está, estamos mostrando justamente um flywheel utilizando a máquina de relustância variável e mancado superconductor. É um flywheel bastante avançado. O conjunto funciona em uma cámara fechada de forma apropriada onde existe vácuo, da ordem de grandeza de 10 a menos 3 bar. Vácuo total para praticamente. O conjunto está constituído pelo flywheel un rotor de máquina de reluctancia variable soportado por un mancado magnético compuesto por un arranjo de imanes permanentes y, y blocos bloques superconductores cerámicos de ese tipo YBaCuO. ¿no? Y, 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 y. estas máquinas también tienen un costo elevado, más ¿no? depende de las aplicaciones. Aquí otro ejemplo de sistema con un DVR utilizando un flywheel es una máquina de reluctancia variable también en diversas estructuras que, que está siendo utilizada en un flywheel y el diseño muestra la ¿no? integración desde el sistema cuando se aplica a una corriente eléctrica y funciona como motor y como gerador, entonces el funcionamiento del sistema se basa en la inyección de una tensión en serie con una red eléctrica la energía almacenada puede ser rápidamente devolvida al sistema en los momentos de grande demanda, haciendo el control de la tensión de salida del conversor a través de un lazo de realimentación cuya respuesta dinámica sea de la misma orden de grandeza que la frecuencia de la red. Por, por último, los conversores bidireccionales, ¿no? que ya mencioné, es un elemento importante. Un flywheel conecta a máquina eléctrica a um un bloco de corriente continua por medio de un um conversor bidireccional, CCCA, eh, conocido como inversor. Este inversor eh, frecuentemente eh, utiliza una ponte trifásica eh, con llaves semiconductoras que trabajan como un um inversor de forma de tensión. VSI, controlada por modulación de largura de pulso, PWM entonces esa parte de, de Flywheel es sumamente importante, porque va a permitir ¿no? que él dialogue con la red eléctrica u otra aplicación, entonces tengo un conversor rectificador de alternada continua y, que, y aquí en el otro lado tengo un inversor de, que trabaja en la inversa, ¿no? de alternada continua y por eso se llama bidireccionado y eso, el eh, sinal que él manda, envía para un flywheel, va a determinar cuándo que él va a trabajar como motor y cuándo como gerador. Entonces, un inversor o inversor es controlado para que la máquina eléctrica se comporte como gerador o como motor de acuerdo con las necesidades instantáneas. El control de la máquina eléctrica está constituido por dos anéis concéntricos fechados. El interno es más rápido y corresponde a corriente de estator y el externo es más lento correspondiendo a torque. De esa forma, energía es intercambiada. Para conectar un flywheel a una red de corriente alternada es necesario otro conversor de energía bidireccional CCSA, normalmente denominado rectificador. La mayor parte de las veces, una u otra... Ponte trifásica de computadores semiconductores es utilizada con un capacitor realizando la ligación CC. Un rectificador permite fornecer potencia activa y reactiva a la red de AC o recuperar potencia activa y reactiva de la misma. Podemos observar que estos conversores bidireccionales tienen muy... Eh, Tem, uh, uh, exercem grande fun função né, para conversar, uh, uh, fazer conversar o flywheel com a rede elétrica. O, o involucro do flywheel então é aquele elemento externo né, que, já que está tudo aqui dentro de um vácuo e existe a possibilidade de destruição do equipamento se supera a ruptura. Entonces, la fricción aerodinámica debido al torque es proporcionada a velocidades de rotación y a densidad y presión del gas que envuelve el rotor del flywheel. Y como forma de reducir las perlas aerodinámicas, el flywheel es confinado en un recipiente con vacío parcial, con una presión reducida, o preenchido con un gas menos denso que el aire, como es el caso del helio. Entonces, es una cámara totalmente fechada donde está contenido aquí o, todo el equipamiento, el ¿no? flywheel y el motor generador de todas las partes. Embora los fabricantes tomen todos cuidados en la escolha de los materiales y en los procesos constructivos, el involucro también debe resistir a posible ruptura del rotor, de rotor cuando este gira a altísima velocidad. Por tanto, el involucro eh, es también sumamente importante. Como vimos, el Flywheel es un equipamiento muy avanzado, engloba el avance de las últimas décadas de materiales y eh, se torna un equipamiento de gran aplicación, por eso se llama batería mecánica. Entonces, en esta aula mostramos varios detalles de su funcionamiento y, y pueden leer informaciones adicionales que estoy mostrando aquí sobre Flywheel. Eh, este aquí de Bulon muestra eh, cómo funciona ¿no? el sistema de almacenamiento por Flywheel. Ese otro artículo de Liu y, y Yang eh, eh, también muestra detalles de, de cómo que las ¿no? características técnicas, funcionamiento, las ventajas y desventajas. Outro artigo de Sebastião uh, uh, mostra uma revisão do avanço de flywheel aplicado com unidades de energia eólica. Outro de Sotelo usa, uh, mostra aí a utilização de, de uma máquina de relutância variável para armazenamento energético. Y por, por último, Suzuki eh, eh, tiene otro artículo sobre nuevas aplicaciones de Flywheel. Y obviamente eh, eh, existen muchas informaciones en estos últimos años ¿no? que siempre precisa ser actualizado. Tengo un tema bastante importante. Muchas gracias.